este día ganaron los Naranjeros de Hermosillo 3-0. Así finalizó este encuentro. Un duelo de lanzadores que se pensaba desde un momento iba a ser también bastante atractivo en relación a lo que hacía Francisco Córdoba, quien se subía al montículo con la esperanza de llevar a buen puerto a su equipo. Pero desafortunadamente para él dejó un picheo cerca de la zona donde Karim García pudo mostrar su poder y depositarla del otro lado de la barda después de recibir un doblete al primer lanzamiento. Carlos Gastelum, el cuadrangular de Karim García por el jardín derecho, puso las acciones en ese momento 2-0. Transitaba el señor Garrett Mott con un excelente desempeño monticular y ese desempeño lo puso de manifiesto hasta terminar trabajando 7 episodios de solamente 2 imparables. Aquí está el batazo del cual le hablaba. Karim García descarga su furia por el derecho, poniendo en ese momento la pizarra 2-0. Transitaba el juego hasta el tercer capítulo, porque en el tercero sacó otro batazo hacia el jardín central, dándole las cifras definitivas a este encuentro. Aquí está el siguiente. Y parecía que todo terminaba mal para Francisco Córdoba, quien, por cierto, ahí extenuaba ante sus pantallas la sensación de frustración cuando vio que ese batazo iba volándose la barda. Con este elevado se acabó el juego y así los Naranjeros rapidito resolvieron las acciones. 3-0 en la pizarra final. Blanquean el día de hoy a los Halcomoneros. Además, por limpia ganan esta serie y se regresan a su casa para enfrentar a su próximo rival a partir del día de mañana. Nosotros también los esperamos mañana a través de Megacable, porque sigue la Liga Mexicana solo por Megacable. Muy buenas noches, en nombre de Héctor Soto, nuestro productor, Carlos Miguel Mesura en el terreno de juego, Gilberto Tito Escobar y quien les habla, Alexander Azuaje. Le deseamos que tenga una feliz noche, un excelente sueño y que mañana, de nuevo, esté con nosotros a través de Megacable. Dios le bendiga.